Hello, hello, good evening. Good evening, good evening. Hello, hello. Hello, good evening. Good evening, happy Tuesday. Feliz martes, happy Tuesday. Okay, in the meantime, let me see, I'm going to start. Hi, Jose Ricardo. Hi, Erika. Hi, Stephanie. Hi, teacher. Hi. Good evening. Hi, Ingrid. Hi, hi. Hi. Hi, teacher. Hi, Jose Luis. Hi, Jose Ricardo Rosales. Hi, Medardo. Hi, teacher. Hi, teacher. Hi, Nereida. Hi, teacher. Hi, Gaby. Hi, teacher. Hi, Gabby Cerros is here. Gabby Cerros. Hi, Hazel. And hi, Jackie or Jacqueline. Hello, hello. Buenas noches. Entonces, ¿cómo íbamos a saludar ahora? Yo les saludé por WhatsApp como, hi there. ¿Cómo me van a saludar ustedes? ¿Quiero escucharlos? Hi, evening. Good evening. Hi, good evening. Very good. ¿Otro saludo por ahí? I can. Hi. Good evening. Hello. Hi there. Nice to see you, porque ya no era un nice to meet you, ¿verdad? Nice to see you, porque los estoy viendo. Todos tienen sus cámaras encendidas. Bueno, no todos. Okay. What's new? Ay, very good. What's new? ¿Qué hay de nuevo? Como Bugs Bunny. ¿Qué hay de nuevo, viejo? What's new? That's true. Okay. ¿Se acuerdan? Bugs Bunny decía eso cada vez que veía con su carrot. What's new? En inglés era what's new. ¿Qué otro saludo había por ahí en inglés? Howdy. 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 Y sabe que la W de R ahí se vuelve como una R. Howdy, howdy. Un sonido R. Howdy. Very good. ¿Otro saludito por ahí? ¿Diferente? What's happening? Hey, what's happening? What's happening? I heard, escuché que hay concierto de Bugs Bunny. ¿O quién viene? Bugs Bunny. Perdón, Bad Bunny, y que se va a Walmart, y muchas noticias por ahí en Twitter. So, what's happening? Walmart is leaving El Salvador, or there's going to be a concert of Bad Bunny in El Salvador, something like that. So, what's new? ¿Qué hay de nuevo, right? What's new? Ah, okay, very good. Entonces, I have a question. Did you guys study the alphabet yesterday? ¿Estudiaron? ¿Pudieron ver mis videos por ahí? ¿Vieron el video de confusing sounds? Yes? Yes. Okay. ¿Se acuerdan yes, de D versus J, like Jennifer Lopez? J-Lo, right? J-Lo. Entonces, quiero ver si se acuerdan del alfabeto. Vamos a tener y vamos a comenzar con un pequeño quizito, dándole chance a todos que entren. In your notebooks, okay, if you have a notebook, you need a notebook and a pen. Okay, necesitamos un cuadernito y un, porque después le van a tomar foto y le van a mandar al grupo si realmente hicieron una actividad. Okay, so a paper and pen. Necesitan un lapicero y un papel para hacer esa actividad. Okay, va a ser un dictado del alfabeto, sencillo, five or six words, okay, un spelling va a ser, así que have your notebook ready and your pen, and let's get started, y luego paso lista, para darle chance a los demás que ingresen, okay, let's see, here we go. Okay, let's see. So, nuevamente con Miss Lucy, vamos a tener un spelling. We're going to have a spelling. ¿Dónde te llevo?
paso, a paso. So you need a notebook and a pen, okay? Los voy a poner a todos en mute, okay? I'm going to mute you all para que no se activen los sonidos y después les quito el mute. Mute all. Okay, les voy a poner en silencio porque es una actividad evaluada. And here we go. Okay. Pay attention to the instructions. Escuchemos las instrucciones. Para que tú logres alcanzar tu meta de aprender inglés. En esta lección vamos a seguir practicando el alfabeto. Vamos a tener un dictado. Pero no, no es como el dictado que te hacían en el colegio. Este es más divertido. Así que empecemos. Dictation. Hoy vamos a hacer un dictado. Dictation. Pero espero que no sea como aquellos dictados que nos hacían en el colegio, que eran todos aburridos, que casi que te dormías. No. Este dictado va a ser un poquito más divertido, ¿sí? ¿Lo haces conmigo? Bueno, lo único que vas a necesitar es un cuaderno y un lápiz. A notebook and a pencil. Con Grammarly puedes escribir en inglés rápido y confiadamente. Controla tus correos. So, write the letters. Yo voy a deletrear algunas palabras y tú tienes que escribir las letras. Write the letters. Sí te recomiendo que de verdad sí hagas el ejercicio usando un cuaderno y un lápiz. De lo contrario, este ejercicio no va a ser tan bueno como podría ser, ¿verdad? Si tú no colaboras conmigo y haces el ejercicio usando papel y lápiz, ¿sí? Así que, ¿por qué no vas? Lo traes y yo aquí te espero, ¿sí? 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Se acabó el tiempo. Are you ready? ¿Ya estás listo? Okay. Number one. Recuerda que tienes que escuchar las letras e irlas escribiendo conforme yo las digo. ¿Sí? Okay. Here we go. Y. A. C. H. Sí. ¿Las pudieron escuchar todas? Yes? Okay. If you did. Okay. Let's revise. Y van revisando una por una. Vamos a evaluar letra por letra. Okay. Así que, por ejemplo, de 5 letras, ¿cuántas tuvieron? Bueno, entonces de repente ponen 4 de 5, 5 de 5, y así lo vamos a evaluar. Es porque es el alfabeto, ¿ok? No estamos evaluando la palabra, pero estamos evaluando cada letra que ella está formando, con lo que está formando las palabras, ¿ok? Revisemos. Let's revise. Let's check. Ahora vamos a chequear. Sí, vamos a ver cómo te salió el ejercicio. Y. A. C, H, T, yacht, yate, yacht, repeat. Okay, this is yacht. Aunque se escriba yacht, se pronuncia I, yacht, yacht, y significa yate, yacht, okay? How many did you have correct? 5 de 5, 4 de 5, 3 de 5. ¿Cuántas letras tuvieron? Después lo vemos en la imagen que me van a compartir en WhatsApp de su ejercicio. ¿Ok? Corrijan. Let's go with the next one. Number two. Eat. Yacht. Yacht. Ok. Number two. Are you ready for number two? ¿Ya estás listo para el número dos? Here we go. Aquí vamos. W. A, G, O, N. Let's check. W, A, G,
O-N. Wagon. 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 Okay, revise. How many do you have correct? Y las van poniendo, y van poniendo como chequecitos next to it, okay? And go letter by letter. Wagon. W-A-G-O-N. Wagon. ¿Lo están haciendo así? Are you doing it this way? Yes? Perfect. Okay. Number three. Wagon. Repeat. Wagon. Wagon. Vagoneta. Wagon. Wagon. Very good. Number three. Esta es larga. Here we go. U. N. I C Y C L E. Let's check. U N I C Y, C, L, E, unicycle, monociclo, unicycle. How many do you have correct? Do you have 8, 8 de 8, 7 de 8, 6 de 8? How many? I have 8 out of 8. It says 8 out of 8, okay? Y luego les comparto mi foto también para que lo vean. Okay, let's go with the next one. This is unicycle, monociclo, unicycle. Kind of the clown at the circus. Circus, okay, next one. Repeat, unicycle. 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 Very good. Number four. Ana, pero ¿será que de verdad estás haciendo el dictado conmigo? Si no estás escribiendo, ¿verdad? Bueno, eso espero. Si no, corre, pausa el video, anda a traer tu cuaderno y tu lápiz y haz el ejercicio conmigo, ¿sí? Estamos a tiempo. Ok, number four. R. A. K. E. Let's check. R, A, K, E, rake, rastrillo, there we go, rastrillo, rake, repeat, rake. Rake, como el artista o la banda, rake, the same way, the same pronunciation, okay? Como el artista, rake. So, es rastrillo, solo que se escribe diferente, claro. Pero es la misma pronunciación. Significa rastrillo. ¿Cuántos tuvieron? ¿Cuatro de cuatro? ¿Four out of four? Yes. Excellent. Good job, good job. Ahí veo que me hacen. Okay, like, super, okay. Very good. Number five. Let's continue. Rake. Very good. Number five. What is it? ¿Qué será? Can you guess? ¿Puedes adivinar qué es? Let's find out. Ready? Q. U. A. I. L. Let's check. Q. U, A, I, L, quail, codorniz, quail, repeat, quail, quail. Aha, quail, do you have it correct? 5 out of 5, 5 de 5? Yes, perfect. And the last one, y después contamos nuestros puntos. Okay. Number six. Ya esta es la última. So
Let's go. Vamos, vamos, si puedes. Ready? P. I. C. K. L. E. Let's check. P. I. C. K. L. E. Pickle. Pepinillo. Pickle. 6 out of 6. 6 out of 6. Okay. Check your points. Vean cuántos tienen. Tienen que tener 33 si los tuvieron todas correctos. Si tuvieron todos correctos, se ponen un 10 redondito ahí. Si no, veamos cuántas correctas tenemos de 33 y eso es lo que vamos a dividir. Ahorita les enseño. So, for example, si tuvieron, por ejemplo, 23, de 33 vamos a dividir el total de buenas entre el total de letras. Entonces, 23 entre 33 y les va a dar la nota. Entonces, tiene 6.9, esto lo aproximo a 7 y 7 va a ser su nota. Just to give you an example. O me va diciendo y lo vamos haciendo juntos acá. How many? Get your points, saquen sus puntos. Les mando mi ejemplo para que vean cómo evalué. I sent you on WhatsApp my example. Les mandé en WhatsApp mi ejemplo al grupo para que vean cómo sería. Letra por letra. Ahora, cuando ya terminen, me mandan la suya. Send me the picture to WhatsApp. Y les quito mute a todos. Ya pueden hablar. Did you like the activity? ¿Les gustó? Yes? Yes. Excellent. Good job. Yes. Okay, great. Solo fueron 6, pero era como para ver cómo salieron. Okay? Voy a empezar a ver los resultados. I'll give you a couple of minutes so you can send the picture over. Let's see. Mm-hmm. Good job. Good job, good job. 8.7. Very good, very good. Hey, excellent. To that 10. 29 points. Okay, very good. Mm-hmm. Yeah. Okay, no worries. Sí, ahí es, no importa si lo hacen en el cuaderno o en un notepad. La idea es que practiquen, ¿ok? That you practice. Very good. Excellent. Ok. Well, ¿quién me falta que me lo envíe? Todavía tengo ahí un par que no me lo han enviado. Good job, good job. Excellent. Very good, very good. Okay, perfect, super. Okay. I sent you a picture. Si se fijaron, les mandé esta imagen, yes, to what's up? ¿Por qué creen que les mandé esta imagen? Comencemos. Si ustedes ven,
aquí tenemos subject pronouns, object pronouns, and then we have possessive adjectives. Then tenemos possessive pronouns and reflexive pronouns. Now, si ven, hay dos listitas antes del tema que vamos a ver ahorita según la plataforma. Pero eso se los voy a dejar de tarea. Les voy a dejar los dos videos, uno de subject pronouns y el otro de object pronouns, ¿ok? Solo les explico brevemente cómo saber la diferencia entre subject pronouns y object pronouns. Subject pronouns va a ir siempre antes del verbo, ¿ok? Y está sustituyendo los nombres de cosas, personas, lugares, etc. Y los object pronouns van a ser y van a ir siempre después del verbo. Entonces, yo no puedo decir, for example, you are talking to I, ¿ok? Si yo tengo subject pronouns, siempre van a ir al inicio de la oración, pero yo no los puedo usar al final de mi oración. Yo no puedo decir, you talk to I. Tú hablas conmigo. Sería you talk to me, for example. No puedo ocupar I al final porque hay una lista que ya está predeterminada que va antes del verbo y una que va después del verbo. Yo les voy a mandar un video para cada uno para que logremos entender el tema mucho más que vamos a ver ahora, que sería possessive pronouns, ¿ok? Okay, so then I'm going to send you a video for subject pronouns and object pronouns. Ya quedamos ahí. Y vamos a aprender un poquito sobre possessive adjectives. Si ven, en mi lista tenemos subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives, y luego se pasa a possessive pronouns y reflexive pronouns. Si se fijan, cambia pronoun, pronoun, adjective, pronoun, pronoun. Pero siempre son pronombres, pero ¿por qué les llamamos adjetivos? Ok, ya vamos a averiguar eso también. Ténganlo en mente porque lo vamos a descubrir el día de hoy, ok? So, sin más preámbulo, let's get started with our class for today, which is related to possessive adjectives, para que logremos hacer el ejercicio que está en la plataforma para este tema. Entonces, aquí dice, by the end of this lecture, participants will be able to use my, your, his, and her in order to introduce their names or introduce a friend or a classmate. Entonces, acá los ocupamos para podernos presentar entre todos, ¿ok? Presentar a mi compañero, presentar mi nombre, presentar mi color favorito, presentarme yo, ¿verdad? Ante los demás, ¿ok? Pero tenemos que conocerlos, de qué se tratan o qué pasa con los possessive adjectives, ¿ok? Entonces, conozcamos un poquito de ellos para que luego puedan hacer los ejercicios en la plataforma, ¿ok? Let's see, aprendamos. And let's take notes porque tengo preguntas para ustedes, ¿ok? So, let's take notes, please, on this. I'll just go here. Okay. How to use possessive adjectives. Aprendamos cómo usar. No se escucha. ¿No escuchan el video, chicos? No. Ok, ahorita. No. No. Gracias por decirme. No. No. Okay, veamos nuevamente. Okay. Me dicen adjetivos posesivos. Estos los usamos para hablar acerca de cosas que nos pertenecen. Possessive adjectives. On this side, we have subject pronouns. De este lado tenemos los pronombres personales. Subject pronouns. On this side, we have possessive adjectives. Y de este lado tenemos a los adjetivos posesivos.
Possessive adjectives. Por ahora, no te preocupes si no logras entender todo lo que digo. Luego yo te voy a dar suficientes ejemplos para asegurarme que realmente entiendas cómo usar los adjetivos posesivos. For I, we use my. Para I, usamos my. I, my. For you, we use your. Para you, usamos your. You, your. For he, we use his. Y para he, usamos his. He, his. For she, we use her. She, her. For it, we use its. It, its. For we use our. We, our. For you, we use your. You, your. For they, we use their. They, their. Ahora sí, vamos a ver unos cuantos ejemplos. Examples. Esto te va a ayudar a entender mucho mejor cómo usar los possessive adjectives. Example 1. I'm brushing teeth. Here we're using I. Aquí estamos usando I. So, how can you complete the sentence? Y entonces, ¿cómo puedes completar esta oración? Remember, for I, we use my. Recuerda que para I, usamos my. I, my. Así que para completar la oración, vamos a usar my. I'm brushing my teeth. Yo estoy cepillando mis dientes. I'm brushing my teeth. Repeat. I'm brushing my teeth. I'm brushing my teeth. Great. Example 2. Pablo. How can you substitute Pablo? Y aquí, ¿cómo podemos sustituir a Pablo? ¿Cuál de estos subject pronouns puedes usar? I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Cuál de todos esos eliges? He. Así que también puedes decir he. He is cleaning bedroom. Aquí, ¿cómo puedes completar la oración? How can you complete the sentence? Remember, for he, we use his. Recuerda que para he, usamos his. He, his. Así que la oración completa es he is cleaning his bedroom. Él está limpiando su dormitorio. El dormitorio de él. He is cleaning his bedroom. Repeat. He is cleaning his bedroom. He is cleaning his bedroom. Example 3. Gloria. How can you substitute Gloria with a subject pronoun? ¿Cómo puedes sustituir Gloria con uno de estos pronombres personales? I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Cuál de todos esos eliges? She. Así que también podrías decir, she is feeding dog. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedes completar esta oración? How can you complete this sentence? Remember, for she, we use her. Recuerda que para she, usamos her. Así que para completar esta oración, vamos a usar her. She is feeding her dog. Ella está alimentando a su perro.
She is feeding her dog. Repeat. She is feeding her dog. She is feeding her dog. Example 4. You are painting living room. Here we're using you. Aquí estamos usando you. Así que, ¿cómo puedes completar esta oración? Remember, for you, we use your. Recuerda que para you usamos your. You, your. Así que en esta ocasión vamos a usar your para completar la oración. You are painting your living room. Tú estás pintando tu sala. Usted está pintando su sala. You are painting your living room. Repeat. You are painting your living room. You are painting your living room. Example 5. The monkey. How can you substitute the monkey with a subject pronoun? ¿Cómo puedes sustituir the monkey con un pronombre personal? ¿Cuál de todos estos eliges? I, you, he, she, it, we, you, they. It. Así que también podrías decir, it is reading book. How can we complete this sentence? Entonces, ¿cómo podemos completar esta oración? Want to ensure success with Microsoft Teams? The widespread shift to remote working has seen tools like Teams become... Remember, for it, we use its. Recuerda que para it, usamos its. It, its. Así que vamos a usar its para completar esta oración. It is reading its book. Está leyendo su libro. It is reading its book. Repeat. It is reading its book. It is reading its book. Example 6. Mr. and Mrs. Melgar. How can you substitute Mr. and Mrs. Melgar with a subject pronoun? ¿Cómo puedes sustituir Mr. and Mrs. Melgar con un pronombre personal? I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Cuál de todos esos eliges? They. Así que también podrías decir, they are cooking dinner. How can you complete this sentence? ¿Cómo puedes completar esta oración? Remember, with they, we use their. Recuerda que con they usamos their. Así que vamos a usar their para completar esta oración. They are cooking their dinner. Ellos están cocinando su cena. They are cooking their dinner. Repeat. They are cooking their dinner. They are cooking their dinner. Example 7. My sister and I. How can you substitute my sister and I with a subject pronoun? ¿Cómo puedes sustituir my sister and I con un pronombre personal? ¿Cuál eliges? I, you, he, she, it, we, you, they. We. Así que también podrías decir, we are eating lunch. How can you complete this sentence? ¿Cómo puedes completar esta oración? Remember, with we use our.
Recuerda que con we usamos our. Así que vamos a usar our para completar esta oración. We are eating our lunch. Nosotros estamos comiendo nuestro almuerzo. We are eating our lunch. Repeat. We are eating our lunch. We are eating our lunch. Example 8. You and your friends. How can you substitute you and your friends with a subject pronoun? ¿Cómo puedes sustituir you and your friends con un pronombre personal? I, you, he, she, it, we, you, they. You. En este caso estamos usando you, pero you en plural. Tú y tus amigos. Es decir, ustedes. Así que también puedes decir, you are singing favorite songs. How can you complete this sentence? ¿Cómo puedes completar esta oración? Remember, with you, we use your. Recuerda que con you usamos your. Así que la oración completa es, you are singing your favorite songs. Ustedes están cantando sus canciones favoritas. You are singing your favorite songs. En este mundo digital. Repeat. You are singing your favorite songs. You are singing your favorite songs. Let's review. Ahora ya estamos listos para repasar. Yo te voy a decir las oraciones y tú las tienes que completar usando possessive adjectives. Here we go. Aquí vamos. The monkey is reading book. Complete the sentence. The monkey is reading its book. Gloria is feeding dog. Complete the sentence. Gloria is feeding her dog. I'm brushing teeth. Complete the sentence. I'm brushing my teeth. Mr. and Mrs. Melgar are cooking dinner. Complete the sentence. Mr. and Mrs. Melgar are cooking their dinner. Pablo is cleaning bedroom. Complete the sentence. Pablo is cleaning his bedroom. You and your friends are singing favorite songs. Complete the sentence. You and your friends are singing your favorite songs. Favorite. You are painting living room. Complete the sentence. You are painting your living room. My sister and I are eating lunch. Complete the sentence. My sister and I are eating our lunch.
Espero te haya gustado. Okay, now let's put it into practice. Entonces, ¿cuál sería la clase perfecta? Les voy a explicar qué es lo que me gustaría que ustedes hicieran. So for each sentence, para cada oración, adaptarla a mi realidad, a mis ejemplos, a lo que yo vivo a diario, no ocupando los nombres de los que salen acá, esos solo son ejemplos. Entonces, si usted quiere ir un poquito más allá y practicar, entonces eso es lo que tiene que hacer, tomar estos ejemplos como la estructura de cómo van y ocuparlos y adaptarlos a su vida y a su entorno. Okay, that's what you have to do for this video and also for the game that we're going to play. También para el juego de Kahoot que vamos a hacer ahorita para poner en práctica lo que aprendimos con Miss Lucy. Okay, so are you ready? Juguemos Kahoot para que sepan cómo va. Como somos muchos, vamos a hacer dos equipos. Ya les explico cómo funciona. Les mandé por ahí este link. Si no pudieron bajar la aplicación, está bien. Solo se van a kahoot.it y les va a pedir un pin, que es el que yo les voy a dar en este momento. Okay. And here we go. Let's see. Chon, 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 chon. Let's see. Veamos. Vamos a jugar equipo versus equipo. Okay. No lo vamos a jugar de manera individual, sino que como somos muchos, vamos a ocupar equipo versus equipo. Entonces van a ser o equipo azul o equipo rojo. Let's see. Team versus team, personal devices, y acá. Ok, y el pin que deben ingresar es el que se aparece en su pantalla, ok. 3, 2, 8, 6, 9, 6, 5. 3, 2, 8, 6, 9, 6, 5. Ese lo van a ingresar acá, donde dice, donde les pide el pin, cuando abren esta paginita o si ya tienen la aplicación en su celular, pues él les pide el pin, ingresar un pin. Very good, ya tengo a Medardo y ahí va apareciendo su nombre. Entonces, unos van a pertenecer al equipo rojo y otros al equipo azul. Entonces, están participando como equipos. Estar aquí para el mediodía. ¿Me puedes repetir cómo se llama, a dónde me tengo que meter? Así es, acá, te lo mando, si quieres acá, kahoot.it, acá te mando el link para que te lleve directamente. Yo en vez de poner mi nombre me puse red. No. Ay, I'm sorry. Okay. It's okay, ya sabemos que eres tú entonces. Ok, veamos. Ok. ¿Quién aún no ingresa? ¿Quién le falta ingresar? ¿Sabes lo más gracioso? Que estoy viendo que esto es aleatorio y sin querer puse red y puse y estoy en el equipo rojo. Sí. ¿Qué cosa? ¿Mí puede mandarme el link, por favor? Para okay. Ingresar directamente. ¿A dónde? ¿Acá al chat o a WhatsApp? A WhatsApp, por favor. Ok, veamos. Acá se lo envío. There you go. Ready? Tengo 15. ¿Me puede ayudar con el pin, porfa, que no lo noté bien? Acá está, en la pantalla, siempre. Ah, en el, ya, ya lo vi, ya lo vi. Ajá. Ya lo vi, gracias. Aunque ingresemos al juego, les quiero contar, aunque ingresemos al juego y de repente se salen por problemas con el internet, pueden volver a ingresar porque aquí en el juego siempre les va a aparecer el pino abajo, justo acá abajo, ¿ok? Ok, ready? Tengo 18 de 28, me faltan 10. I'm missing 10. Where are you? 20, 21. Uy, ¿qué le apareció el número? Ok. No sé quién es 3, 2, 8, 6, 9, 6, 5. 23.
22. Okay. 24. Five more. Well, four more. Cuatro más, porque ahí me incluyo yo. De los 29 que estamos conectados, or connected. Pero si va usted también, ya perdimos todos. No, porque, no, me refiero, estoy viendo en participantes que habemos 29, pero se tienen que conectar 28 porque no me puedo incluir yo. Ahora vale. Las preguntas, the questions are going to be in the screen, ¿ok? Not in your cell phone. En su celular, las preguntas y respuestas van a estar en mi pantalla. Entonces, van a tener un ratito para discutir la respuesta con su equipo y ponerse de acuerdo qué respuesta es. Y luego escoger la respuesta con el color correcto donde está la respuesta. Entonces, les va a aparecer cuatro colores, four colors. Pero como todo va a estar en mi pantalla, usted tiene que escoger la respuesta que vaya, el color que vaya de acuerdo a la respuesta en mi pantalla. No voy a pensar que en su pantalla van a aparecer ni las preguntas ni las respuestas, ¿ok? Así que tienen que estar viendo mi pantalla. Ok, let's get started, comencemos. Kahooters, esta nueva aventura. Ok, possessive adjective super quiz, veamos cómo estamos. The first question is, hair is brown and I have blue eyes. ¿Qué creen ustedes que será? Cabello es café y tengo ojos azules. Okay, my hair, mi cabello, porque then again, el subject pronoun es I. Entonces, por lo tanto, el posesivo de I es my, ¿ok? So, entonces sería, my hair is brown, mi cabello es café. ¿Cuál es la palabra que tenía que buscar que me indicaba que podía ocupar my? El I acá, miren, que es yo, primera persona, ¿ok? Así que busquen ahí como palabritas clave que les va a ayudar a poder entender el tema un poquito mejor. Ok, but very good, veamos cómo quedamos los resultados. Ok, veamos. So points for red. Red, good job, red. Barribita. Vamos y seguimos. Let's continue. Next one. You are funny. I like jokes. Tú eres chistoso o chistosa. Me gustan chistes. You are funny. Which color do you think it is? Possessive, remember. Excellent. Mi indicador es you, por lo tanto es I like your jokes. Very good, excellent. Let's see, veamos los resultados. Team red, sigue arriba. Vamos team blue, let's go team blue, you can do it. Next one, Steve is big. Steve es grande. Calza, Jesse. What would it be? Steve is big. Steve es grande. Calza, 13. Size is 13. Good job. Para aquellos que contestaron his. ¿Cuál era mi indicador acá? Steve, right? Steve es a he. Entonces el posesivo de he sería his. Ok, Steve es grande y el número de su zapato es 13 o el calza 13. Ok, good job. Very good, good, good. Let's go with our next one. Good job, teams.
The computer doesn't work. La computadora no funciona. Monitor está quebrado. Computer, computer. Wow, it's excellent. It's monitor is broken because we're talking about the computer, right? Computer is un it. El su, el posesivo de it es its. Very good, excellent, guys. Muy bien, muy bien. Next. Mary has a sister. María tiene una hermana. Name is Julie. Very good, excellent, fantastic, qué bien, estoy muy contenta. Mary has a sister, María tiene una hermana, entonces María es un she, el su de María es her, her name is Julie. Very good, good job, good job. Good job, teams, let's continue. Family is small, familia es pequeña. Nosotros solo tenemos tres personas en ella. What would be the possible answer? Fantastic, very good. Our family, porque me incluyo yo, solo somos tres en ella. Okay, our family is small, es pequeña, reducida. Good job. Let's go with, ay, no vi dos puntos. She likes Italian food. A ella le gusta la comida italiana. Platillo favorito es pizza. Very good. Very good. Her favorite dish is pizza. Excellent. Good job, guys. Good job. The students are learning math. Los estudiantes están aprendiendo matemáticas. Math. Maestro. El nombre de su maestro es Mr. Jones. Es cierto, y voy a subir volumen para que le ponga más tensión. Wow, their teacher's name is Mr. Jones. Very good. Good job. 11 contestaron correcto. Very good. The students
the students, no me incluyo yo, son los alumnos que están aprendiendo matemáticas. Su maestro se llama Mr. Jones, no el mío porque no me incluyo yo, no estoy ahí, sino que son los alumnos, no sabemos cuáles. Let's go with our next one. Pone un poco más difícil, tenemos que contestar tres. Joe, yo no soy Joe. My name is Robert. I am a student. Very good. Good job, guys. Good job. Ya casi se nos termina el tiempo. Hagamos unas dos más. We can't turn on the TV. No podemos encender la televisión. Very good. It's remote control, porque estamos hablando de the TV, right? Entonces la televisión es un objeto, por lo tanto es un it. El su de ese objeto es it's. It's remote control is missing. Okay, very good. Good job, good job. Let's go with our next one. Last name is Garcia and first name is Alejandra. Two answers, dos respuestas. Excellent. Her last name is Garcia and her first name is Alejandra. Very good, very good. Okay, bueno, quiero ver y estoy viendo que les están dando copia a sus hijos y hijas. No se vale. It's not fair. Ahí les están soplando. También ahí veo a las mamás, a los papás, a las tías, a los hermanos que pasan por ahí, les pasan soplando las respuestas. Okay. Bueno, vamos a dejar hasta ahí, okay? Because it's almost time. Pero está muy bonito este juego para que vean, okay? Es una plataforma educativa y vamos a hacer muchas actividades gramaticales acá. I sent you a link y quiero explicarles, creo que se los mandé. Lo quiero explicar really fast. Les mandé este link por casualidad, I don't remember. Soy como Dory, acuérdense, se me olvidan las cosas, ¿no? Yes, no. Ok, cuando quieran reforzar un tema de la plataforma, ¿qué van a hacer? Vienen acá y, por ejemplo, hoy les voy a dejar the alphabet porque de repente, ay, yo necesito todavía practicarlo. Entonces, solo escriben the alphabet acá
y escogen una hoja interactiva de acá. Una vez escojan la hoja, la van a completar. En algunos tienen que escuchar los sonidos para practicar. Por ejemplo, acá tienen que escuchar esto. Unit 1, exercise 2. Y van llenando de acuerdo al ejercicio. En otras tienen que arrastrar, en otras tienen que completar. Si ven esto, es porque van a tener que completar las letras. Una vez terminen las hojas de trabajo, se van hasta abajo y van a tener la opción de finish. Le van a dar ahí y luego les va a aparecer dos opciones. Check my answers or email my answers to my teacher. Siempre, siempre van a ser check my answers. ¿Por qué? Porque inmediatamente me va a salir cuáles saqué buenas y cuáles saqué malas y me va a dar una nota arriba de cuánto me saqué por el ejercicio que acabo de hacer. Obviamente me saqué cero porque no lo he completado. Y así pueden practicar con diferentes hojas de trabajo en la palestra. Entonces, disculpe, pero sí lo mandó ese entonces, sí lo mandó. Ah, ok, perfecto. Entonces, pero les quería explicar cómo funcionaba. Les quería explicar cómo funcionaba por si no sabían a dónde le tenían que dar después para que ustedes sepan cómo ver el resultado que sacaron. No sé si ya hicieron el alfabeto para hoy, sería possessive adjectives. Yo se los mando. Para que den a que cuando terminen los ejercicios acá, para los temas que vamos viendo, pueden practicar y reforzar en ese tema acá también, ¿ok? Es como para que tengan más. Y acá ustedes escogen nuevamente la actividad que quieran. Hay varias hojas de trabajo, pueden dar next, 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 y ahí les va a aparecer muchísimos recursos y lo pueden practicar, ¿ok? ¿Questions? ¿Preguntitas? ¿No? ¿Yes? ¿No? Ok, I'll send it here then. Perfect. Ok. Ok, got it. Dime, dime, No soy seguro, pero creo haber visto que había en las preguntas un hits que llevaba lo que es guión arriba, no sé cómo se pronuncia, y uno que es sin guión. Uh-huh. No entiendo en qué hace el cambio con la coma y sin la coma. Yo igual he visto varias letras como también your, que hay veces llevan la coma también arriba y muchas veces no. No entiendo si hay un cambio gramatical o algo. Si querés, me lo mandas en el grupo, lo vemos ahí y me mandas las capturas de pantalla para poder hacer, ¿ok? Vale, gracias. You're welcome. Julio levantó la mano, dígame. Sí, teacher, quisiera saber si me puede dar algunas técnicas para la pronunciación. Claro, recuérdenme en el chat y les mando canales, so you can practice, ¿ok? So you can practice, les mando ahí por ahí unos canales para que practiquen pronunciación. Thank you. Ok, pues, coquetators, another day, day two, class two. Nos vemos tomorrito, same time, same place. Los felicito, muy buen trabajo el día de hoy. Good activities, buenos resultados, así que siéntanse orgullosos, ¿ok? Ahora solo es de seguir practicando y completar la plataforma. Good job. See you guys tomorrow. Bye. Adiós, Miss. Adiós, good night. Buenas noches. Bye, teacher. Bye. Bye, everyone. Bye, teacher. You too. Bye-bye.